Las ecuaciones diferenciales de orden superior tienen un rango de aplicabilidad en las ciencias y en la ingeniería, principalmente en la física. Entre ellos están el movimiento de una masa sujeto a un resorte conocido como sistema resorte-masa, entre los cuales se estudia el movimiento libre amortiguado, el movimiento libre no amortiguado y el movimiento forzado, los circuitos en serie análogos y la deflexión de una viga, cuando las vigas se flexionan por su propio peso o por la acción de alguna fuerza externa. El objetivo de este recurso educativo digital abierto, REDA, es que usted aprenda a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior no homogéneas por el método de superposición. Por tanto, se inicia con una escena interactiva para que recuerde los casos de factorización que va a utilizar en la solución de ecuaciones diferenciales de orden superior. Luego, se aborda el tema de coeficientes indeterminados, método de superposición por medio de un video interactivo. Y finalmente, debe responder un cuestionario con ejercicios de este método. Esto le permitirá, al final de la segunda unidad, modelar y resolver ejercicios en contexto.